otro día. Muy aburrido. Uy, ya están maduras. Abrazarse por dentro, se ha tragado una guindilla. Bueno, eso es porque ha abierto la boca mucho más que cuando bosteza Willy. Señor, todo es porque estamos muy aburridos. Alejandro, tú que lo sabes todo, ¿por qué estamos tan aburridos? Bueno, vamos a ver, ¿cómo lo podría explicar? Simplemente no sucede nada. El tiempo es bueno y nadie se pelea. No hay rayos, esa es la razón. Simplemente eso es, no hay nada más que decir. Sí, pero ¿qué podemos hacer para evitarlo? Déjame pensar. Ya lo sé, podrías hacer una hermosa corona de flores. ¿Te divertirías con eso? ¿Es trabajo? Por otro lado, podrías averiguar si el 100 pies tiene la misma talla de zapato en cada uno de sus pies. ¡Tonto! ¡Ay, me llamas tonto! ¿Dónde se habrá metido ahora? ¿Habéis visto a mi hijo Billy Ball por algún sitio? No, lo siento, Kurt. Por algún motivo, sin saber por qué, ha dejado su trabajo y se ha ido. Seguramente no le apetecía trabajar. ¿Qué clase de trabajo era? Bueno, le estaba enseñando cómo hacer rodar una bola mediana de estiércol. No le gustaría el olor, no es muy agradable. Los dejé solo medio minuto y Billy Ball ha desaparecido sin dejar rastro. Y no lo entiendo. ¡Ay! ¿Es que te has vuelto loco? Somos escarabajos peloteros, rodamos nuestras bolas de estiércol, no jugamos al fútbol con ellas. Pero yo... No me repliques, tu padre y tu abuelo lo han hecho siempre así. Con mucho cuidado y despacito, de forma que no te tuerzas, ¿entendido? ¿Qué es ese olor tan horrible? Yo no sé, es la bola de Kurt. Fíjate bien cómo lo hago yo, con mucha suavidad. Toma, hijo, aquí tienes la bola de estiércol bien hecha. Pero hacer eso no es nada divertido. ¡Ay, qué venganza! Estoy agonizando, me estoy muriendo, ¡qué dolor, qué dolor! Papá, ¿has visto cómo juega Flip al fútbol con la bola de estiércol? No seas pesado, hijo. Esto es diferente, no es lo mismo un jovenzuelo que un adulto, ¿comprendido? No sé por qué se ríen de mí. ¡Tengo que pararla! ¡Allá va! ¡Toma! ¡Mira cómo paro! Ay, perdónenos, señor Kurt. Nadie me toma en serio. ¡Alto! ¡Quieto! Sí, mucho. Vamos, vaya. ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué estáis haciendo? ¡Alto! He dicho que dejes eso. Para de una vez y vuelve al trabajo. ¡Me quedo aquí, papi! Después que lo has estropeado. Esto es culpa de tu madre, desde luego. Muy bien, la cogeré y ya veremos. ¡Willy, Willy! ¡Dale prisa, que se lleva la pelota! ¿Cómo tengo que correr sobre mis viejas patas solo porque...? ¡Pero es que no vais a parar! ¡Vamos rápido! Esto ha llegado demasiado lejos. ¡Espera, Kurt! ¡Te ayudaré! ¿Y ahora qué hace? ¡Ya! ¡Atentos! ¡Muy bien, Maya! ¡Échala aquí! ¡Cógela!
para el tiro. Ni siquiera puede coger la pelota de estiércol. La cogeré. ¿Es que esa pandilla cree que me van a volver loco? He hecho durante años lo que estáis haciendo ahora vosotros. Si este hijo mío se cree que va a poder con su padre, está muy equivocado. ¡Sí, señor! ¡Ha caído en el agua! ¡Mirad eso! ¡Está en la boca de Flint! ¡Flint, hemos estado buscando por todas partes la pelota! ¡Vamos, Flint! ¡Ya la tengo! Ahora os enseñaré cómo se juega esto. He comido muchas cosas en mi vida, pero una bola de estiércol que yo recuerdo. Ahora vais a ver. ¡Toma ya! Ahora está jugando el solo, nos estamos aburriendo. ¿Os gusta verle jugar? No, en absoluto, Willy. ¿Cómo puedes pensar que me divierte esto? ¡Ay, soy feliz, soy feliz! No hay nada mejor que beber el agua limpia de un arroyo. ¡Ay, el juego se ha parado además! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Soy feliz, soy feliz! Bueno, ¿qué os pasa? Parecíais estar muy contentos. Mirad qué bien se lo pasa Kurt con la pelota y además se pone en forma. Esto es bueno para vosotros. ¿Por qué no practicáis? Lo hemos hecho, pero no era muy divertido. Todo lo que hacemos es correr de un lado a otro. Alejandro, tú vienes de otras tierras. ¿No conoces ningún juego que podamos practicar con una bola de estiércol? Sí, Flip, tienes razón. Intenta acordarte de algo, Alejandro. Ahora empezará otra historia el presumido este, seguro, sí. No seas tan quejica, Willy. Cuando estuve en Brasil hace mucho tiempo... ¡Brasil, eso es! ¡Vamos a jugar un partido de fútbol! ¿Qué os parece, chicos? ¿Un partido de fútbol? ¿Pero cómo se hace eso, Alejandro? ¿Os enseñaré yo? Sí, pero antes de hablar de eso, ¿cómo se juega? Os lo contaré. Es fácil. Hay dos equipos y cada equipo trata de puntuar lanzando la pelota hacia la portería del contrario. Pero no está permitido usar las manos. ¡Suena bien! ¡Vamos a jugar a eso! ¡Sí, sí! ¡Fuera tristezas! ¡Empecemos! Se me ha ocurrido a mí. Debemos pedir ayuda a Tecla. ¿Necesitamos un violín? No, no, por supuesto que no. Pero le pediré que haga dos fuertes redes de tela de araña para colocarlas en los postes de la portería. ¿Qué os parece la idea, eh? ¿De qué se estará riendo? De modo que me queréis para que os teja un par de telas. Lo consideraré, pero con una condición. Habéis de meterme en el equipo también, si no, no. Muy bien, si es eso lo que quieres. Bien, entonces tejeré las redes para vosotros. Pero como de todas formas me habréis preguntado y no quiero poneros en una situación embarazosa, me nombro desde ahora capitán de uno de los equipos. No hay más que hablar. De acuerdo, pero entonces Maya tiene que ser el capitán del otro equipo, ¿os parece bien? Bueno, y ahora todos los que quieran jugar en el equipo de Tecla que levanten sus manos. Manos arriba todos los que quieran jugar con Tecla. ¿Nadie en absoluto? Lo siento, Tecla, no hay nadie, así que ¿quién quiere jugar con el equipo de Maya? ¡Manos arriba, por favor! Ya veo, entonces muy bien. Tendréis que encontrar a alguien para que tenga vuestra red. No, por favor, Tecla, no te preocupes. Encontraremos la manera de que tengas un equipo. Si nadie quiere venir conmigo voluntariamente, entonces tendré que elegir. Ven aquí, Willy, ven aquí. ¿Tengo que ir contigo? Sí, sí. Uy, yo preferiría jugar con Maya, ¿sabes? ¡Ay!
Vamos, no te quejes. Al primero que quiera estar conmigo le daré una entrada gratis para mi próximo concierto de violín. Pero como sé que sois muy musicales, os obsequiaré con una jarrita de miel. ¿Sabes que haría cualquier cosa por un poco de miel? Es muy fácil llegar a un acuerdo, Willy. Emma, ya he cambiado de opinión. Eso ahora es. Prefiero jugar con Tecla. Confía en tus amigos para que te traicionen por una jarra de miel. Habéis hecho bien, habéis hecho muy bien. Si ganamos, seréis recompensados. Tengo una pila llena de deliciosos manjares en mi despensa para todos vosotros. Yo solo estoy interesado en las pasas dulces. ¿Tienes alguna? Por supuesto que sí, te lo prometo. Vamos, todos aquí, démonos las manos. El juego está ganado, ¿me habéis entendido? Me nombro árbitro y el partido empezará dentro de 2 minutos a partir de ahora. El equipo de Maya debe sacar primero. ¡Preparados! Muy bien, empecemos de una vez. Un momento, ya estoy lista. ¡Ya la tengo! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Buen tiro! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por favor! ¡A mí! ¡A mí! ¡Estoy libre! ¿Y ahora? ¡Vamos! ¡Ahora saca otra vez! ¡Alto, alto! ¡Esto no vale! Ha cogido la pelota con las manos y solo está permitido utilizar los pies. ¿Qué tonterías dices? Que nosotros hemos hecho eso. Él tiene 100 manos y 100 pies. De todas maneras, lo ha hecho mal. De todas formas, el portero puede usar las manos, ¿verdad? Díselo tú, Alejandro. Tuviste un gran campeonato en Brasil. ¿Cómo juegan a esto por allí? No lo sé muy bien, ¿sabes? Tenía un mal asiento. Pero antes Alejandro dijo que se jugaba sin usar las manos y que debíamos de jugar ajustándonos a las reglas. Muy bien, pero ¿cómo va a decir él lo que son los pies y lo que son las manos? Es muy sencillo. ¿Las manos que estás utilizando para sujetar el balón son realmente tus pies? No, estas son mis manos y estos son mis pies. Bien, que se quede. El juego puede continuar enseguida. ¡Que empiece! ¡Ya! ¡Vaya, aquí! ¡Oh! ¡Qué incómodo! No puedo ver nada. ¡Mis gafas! ¿Dónde están mis gafas? ¿Dónde se habrán metido? ¿Dónde están mis gafas? ¡Oh, el balón! ¡Ah, sí! ¡Suéltalo! ¡Ay, mi rodilla! ¡Me has destrozado la rodilla! ¡Es que no veo nada! ¡Pues procura ver y no des patadas! Lo siento muchísimo. ¡Con que lo sientes mucho! ¡Venid todos aquí un momento, Alejandro! ¡A sonar el silbato! ¡Expúlsale! ¿Pero por qué? Yo no lo tendría en cuenta. Estoy sorprendido de que estés tan molesto, Flip. ¡Claro que estoy molesto! ¡Me ha golpeado! ¡Me ha macerado! ¡Me niego a jugar con él! Si todo el mundo se va a enfadar así, creo que deberíamos dejar de jugar. Ni pensarlo. Vamos a jugar hasta que mi equipo gane el partido. ¿Te enteras? Pero no es divertido si todo el mundo discute, Tecla. Escuchad. ¿Qué? Tal vez lo que necesitemos sea un grupo de espectadores. ¿Qué decís si traemos a todos los insectos aquí para que lo vean? Es una buena idea. Vamos a hacerlo. De acuerdo. Que vengan. Me haréis un favor. Estoy acostumbrada a tocar ante una audiencia. Que vengan todos. ¿Qué creéis que estáis haciendo? ¡Maravilloso! ¡Maravilloso, Willy! ¡Maravilloso!
¿Qué es lo que haces ahora? ¿Pero qué es lo que haces ahora? Lo he visto. Ha sido falta de Kurt. ¡No sabe nada! ¡Eso no es cierto! ¡No sabe nada! ¡No! ¡No! ¡No son tontas! ¡Sé lo que dices! Esta es la segunda vez que me atacas, horrible garrapata. ¡Ha sido sin querer! ¿Qué? Toma, lo hiciste a propósito. Eres un grandísimo... ¡Dale fuerte, dale fuerte! ¡Sí, dale fuerte! ¡Suéltale, suéltale ahora mismo! ¿Queréis callaros de una vez? ¡Queréis calmaros! ¡Ya no jugaremos más! Bien, yo lo vi. Os habéis atacado el uno al otro. Estáis empatados. Los espectadores deben animarnos, no pincharnos. De modo que si prometéis portaros mejor, seguiremos el juego. Muy bien, continuaremos el partido. Saque de portería, por favor. Pensé que la pelota había dicho algo. ¡Vamos, suéltala! ¡Estáis locos! ¿Por qué todos me estáis dando patadas? ¡No soy la pelota! Si queréis que pillate, este es un juego estúpido. ¡Eso es lo que es! ¡He dicho! ¡Fuera con él! ¡Expulsadle de una vez! ¡Lo hemos visto todo! ¡Ha sido tú! ¡Estáis locos! ¡No ha sido Kurt! ¿Eh? ¡Creo que está oscureciendo! Ya casi es de noche. Sería mejor que lo dejáramos por hoy. ¡No, no! ¡Sigamos, por favor! ¡Déjales que jueguen, Alejandro! Pero, mi querida mariposa, si ni siquiera podemos ver el balón. Sí, ¿qué podemos hacer? Voy a jugar hasta que haya ganado el partido, ¿me oyes? Pues entonces yo también. Como nadie hace caso al árbitro, tendré que callarme. He tenido una gran idea, la luciérnaga nos puede iluminar el campo. Sí, es una idea estupenda, Willy. Eso te demuestra lo que se puede hacer por una jarrita de miel, ¿no es así, Tecla? Bien, Willy, primero gana el partido, luego tendrás la miel. ¡El partido continuará ahora! ¡Allá va! ¡Bravo, Maya! ¡Bravo, bravo! ¡Pues aquí, bien, bien! ¡Ay! ¡Hay que expulsarle del partido! ¡Sí, que le expulsen, que le expulsen! ¡Eso pone el marcador 4-1! ¡Bravo, Tecla! ¡Bravo! ¡Vamos, saca desde la línea central! ¡Ahí va eso! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Con eso se iguala el marcador. ¡Bravo! ¡Han empatado! ¡Lobo! 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 ¿Todavía pueden ganar? ¡Vamos! ¡Todavía no ha terminado! ¿Hasta cuánto quieres que sigan? ¿Va a ser medianoche ya? ¡No importa! ¡Es lo más emocionante que ha ocurrido desde hace semanas! Es cierto, además mi niño tiene un maravilloso talento. ¡Bravo, pequeñín mío! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!